padecía un insomnio permanente, crónico. Resulta que aquí desde el primer día fue capaz de dormir 8 horas seguidas. Era una señora mayor que vivía en Rianxo, se acordaba de ir a Cortegada a que lle sacaran un mal de ollo. É unha das anécdotas que nos quedou e que incorporamos ás nosas rutas, porque a xente, bueno, o tema das tradicións, das lendas, lle gusta moito. Un cliente que tiene un puesto de alta reputación, moi estresante, e é curioso porque sempre le ocurre lo mismo, ¿no? El primer día se desahoga a bordo, lo que se dice a bordo se queda a bordo, y el segundo día disfruta como un niño y el tercer día llora porque no se quiere ir, ¿no? Entonces esto dice mucho. O segredo é que temos moitísimos recursos, a gastronomía, mar, montaña, imposible velo todo dunha tanda. El tema de tener patrimonio cultural con pazos, con jardines espectaculares, las bodegas, los castros, las playas, las montañas, los monasterios. La riqueza que tenemos aquí es grandísima. Está hecho de tesoros naturales, de tesoros gastronómicos, de tesoros humanos, o trato que le damos a las personas. Realmente hay un círculo muy amoroso. El clima en las Rías Baixas es perfecto, porque las temperaturas en verano son moderadas y en invierno también, con lo cual puedes disfrutar de este enclave y de esta costa durante todo el año. La provincia de Pontevedra tiene un montón de recunchos, de recursos, sobre todo naturales, pero no solo eso, sino pues a su gastronomía, a sus tradiciones. A xente ven, pues eso, intentando descubrir esas experiencias muy personalizadas. Cada vez sea más conocido esto y el que viene repite, eso es una garantía, porque todo el mundo marcha enamorado de estas tierras. Mi mejor momento es en invierno, cuando en la ría navegamos pocos y puedo ir al Parque Nacional, porque se puede visitar todo el año, y me voy allí, me bajo a tierra, me doy un paseo y parece que soy la pirata número uno en la isla solo para mí. Los recuerdos de esos veranos con mi familia en la playa todos juntos, que nos llevábamos la comida para pasar el día entero en la Lanzada, que es donde nos encanta ir. A miña experiencia inesquecible pues sería no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, concretamente no arquipiélago de Ons, onde tivemos a oportunidade de pasar unha noite e incluso ver o amencer dende ali. Esa posta de sol, esa tranquilidade, acompañado de despois coa visita ou coa observación astronómica, para min é un dos momentos Rías Baixas que podemos disfrutar nesta zona. Momentos Rías Baixas que para min son as postas de sol. Son extraordinarias, son únicas, realmente a mí me encantan por un sentimiento particular.